Estás en La Tremenda, con Héctor Polo. Parece más bien de que te vas a casar, ¿o qué? No, señor, ponga una navideña, por favor. Pero esa es la de sus coros, de su escuela. No, eso es... Que uno tiene algo más moderno. O el niño del tambor. O el burriquito, ¿cómo se va? Bueno, pues, qué bueno que todavía continúa con nosotros. Híjole. Bueno, vamos a relajarnos, le digo. Es lunes, San Lunes, qué bárbaro. Pero ya se están las posadas. Ya lo invitaron a la posada. Platíquenos si ya lo han invitado a una posada. Quiero decirles que experimentamos la semana pasada, a mediados de la semana pasada, y todavía el día sábado, situaciones en nuestra transmisión del canal 29, lo cual, como usted ya lo puede ver, quedaron subsanados. Por supuesto, nuestro equipo técnico y de rudos son aguerridos. Ellos trabajan no importa qué día, no importa si llueve, nieve, haga una tempestad, se esté cayendo el cielo. Ellos están para garantizar que la cobertura de esta estación, de este canal, de nuestro canal, de todos los ensenadenses, canal 29, llegue a sus casas. Y por supuesto le agradecemos mucho a todos, a cada uno de ustedes que bien nos reportaron esta situación, esta anomalía, porque de eso necesitamos, de la retroalimentación, de que nos proporcione información de cómo nos está viendo usted en las diferentes partes de la ciudad y puerto de Ensenada. Y efectivamente nos habían dado reportes acerca de la calidad de la señal. Y bueno, afortunadamente se pusieron el ingeniero Martín Larios, le digo, Martín Larios, porque luego se enoja que le digo Enrique Larios. Pero me confundo con su hermano. Y por supuesto también Toño Valle, el ingeniero Roberto Rodríguez, Gregorio y Julio, todos ellos, todo lo que forma todo el soporte técnico de esta cadena de televisión de PCN Ensenada, Musicadena Radio y Televisión, que lograron, le digo, fletarse. Estuvieron incluso el viernes, eran las 10:30 de la noche cuando estuvieron bajando del lugar donde se encontraban, buscando solucionar el problema técnico. Y bueno, usted ya lo puede ver, ya está resuelto. Falta mucho por hacer, créame. Son situaciones en las cuales pues no contamos, por supuesto, con... No nos garantiza mucho esto, pero bueno, usted sabe y nos comprende muy bien. Mire, tenemos aquí a nuestro querido Freddy Castro. ¿Qué pasó, Freddy? Sí, yo lo sé. Me reclaman. Yo ya le... Por eso se lo dije a Martín. Le digo Martín Larios. Y le digo, siempre lo confundo con su hermano, con Enrique. Y lo dije bien. Dígale que ponga atención. Por eso se cae la antena. Por eso nos quedamos sin señal. Bueno, ahora nos vamos a los temas, que es lo más importante. Yo le agradezco ahí a Freddy la aclaración. Pero hay que le regrese la cinta para que vea Martín, que yo le dije Martín. Usted está de testigo, Bueno, los temas. Diciembre seguro. La Secretaría de Seguridad Pública ha estado implementando un operativo a lo largo y ancho del municipio de Ensenada. Esto con la finalidad de que usted pueda a bien circular con seguridad, sobre todo en las partes que son más conflictivas. Una de las partes más conflictivas, por supuesto, es la zona centro. Una de las bondades de lo que nos han hablado acerca de este operativo Diciembre Seguro, que siempre se implementa cada época navideña, es que en el sentido de que usted realice sus compras, cuando usted va a realizar sus compras, usted carga dinero por razones obvias de que pues se le pagó el aguinaldo, la parte proporcional de su aguinaldo, es cuando sube un poco este nivel de lo que es el robo a transeúntes, el robo a las pertenencias, se da mucho. Pero no nada más es Diciembre Seguro eso, que estar viendo que no estén por ahí los amantes de lo ajeno, tratando de buscar algo para hacer su agosto en diciembre.
También ha habido filtros que yo he recibido, por supuesto, llamadas telefónicas y sus mensajes, que les han parecido un poco, vamos a decirlo, así como me lo han referido, han sido molestos y muchos opinan que son anticonstitucionales. Bueno, en relación a estos filtros, que otros les llaman retenes, sí, de alguna manera son molestos en el sentido de que usted ve la presencia de la autoridad, usted tiene que estar casi formado, imponen estos filtros, por supuesto, porque las armas imponen, las armas de la parte operativa de los elementos policíacos. Digo, no a cualquiera, a cualquiera le puede impresionar un fusil, bueno, ellos no disponen de, vamos, de lo que comúnmente conocemos como AK-47. Ellos utilizan otro tipo de armamento que, por supuesto, es más moderno que el que ahora usa el crimen organizado. Por esta modernización que ha estado haciendo el 19º Ayuntamiento de Ensenada en el equipamiento, son armas incluso europeas. Pero bueno, aquí hay una cosa bien importante. En épocas navideñas, como también los fines de semana, usted sabe, la gente le gusta tomar. Esa es la parte que también nosotros tenemos que analizar. La irresponsabilidad de todos los ciudadanos. Nos hemos siempre quejado de la autoridad. Hay que quejarse, por supuesto, hay que alzar la voz. Para eso están estos foros. Y también está usted para que vaya y si tiene usted alguna cosa, una irregularidad o pasó alguna situación en la cual se vio envuelto, como abuso de autoridad o no le atendieron, usted cuenta con el recurso de ir directamente, en este caso si fuese del ayuntamiento, con sindicatura para expresar y levantar su queja o levantar su denuncia. Pero vamos a hablar también de esa parte del ciudadano irresponsable. Ese ciudadano que de verdad, usted lo ve en la calle. Ahí tenemos un flachazo. Esto es el switcher, fíjese. Eso es lo que no me gusta, como que hay una falta de alimentación. Bueno, y no le hicimos nada, ¿eh? Inge, no le hice nada. Vamos a esto. El ciudadano, usted va, por ejemplo, tranquilamente circulando en su automóvil y ve a un patán rebasarlo por la derecha. Aguas, eso es infracción. Otra, mire, ahí está parpadeando. Mire, vamos a ir a un corte para tratar de subsanar esta situación. Y vamos a ver de qué se trata, porque está por aquí parpadeando. Y vamos a seguir comentando eso, la irresponsabilidad del ciudadano, porque es el papel importante. También nosotros tenemos que ponernos las pilas en este sentido. Vamos a un corte y regresamos.